Dime tú, ahora yo despertando celos en todo el mundo. No sé, hasta hace nada, nadie sabía si yo estaba viva o muerta. Ahora mi marido se bebe unos tragos con Don Pipo, por mí. Y el muchachito también se puso como celoso. ¿Por qué? No sé. Pero no. Prefiero mil veces esta angustia que estar como antes. Angustiada por unas medias percudidas. No. ¡Ay, qué rico es trabajar! Mira, ven acá. Tengo unas rosaditas bellísimas. ¿Te gusta? ¿Ah? Es que a mí no me gusta mucho el rosado. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué color te gusta a ti entonces? Prefiero el verde. El verde. Ah, bueno, aquí tengo unas. A ver, bueno, esta. Yo creo que esta te iría muy bien, ¿viste? Porque tú tienes unos ojos bellísimos, te va a quedar bella. Ay, chica, yo con lo que no puedo es con que Marta me odie. Y si voy y le digo algo simpático a la niña, a ver. Ay, Marta, qué niña tan preciosa. ¿Es tu hija? No, yo no tuve hijos. Perdón, Marta, no lo digas así. Si tú eres jovencísima y todavía puedes tener tus hijos. No puedo, señora Margot. Y me parece insólito que sea usted, precisamente usted, quien venga y me haga esa pregunta, ¿sabe? Cuando es gracias a usted que yo últimamente me siento tan sola. ¿Y mi camisa? ¿Tu camisa? No sé, mi amor, si quieres agarrar una, yo te la regalo, la que quieras. No, mi mamá está por allá, ya me la va a comprar, pero ¿qué le pasó a la vendedora? Bueno, no sé, mi amor, creo que ella no tuvo hijos, porque ella se enamoró de un hombre que... Es que es muy complicado. Pero a veces los sacrificios pesan mucho y llega un día en que uno no aguanta más. No aguanto más, Hildemaro. No aguanto más. Un lío más y me da algo, chico. A mí es que me va a dar algo por la bocona de la actriz. Bueno. Hay que entender a Margot. Estefanía la provocó. En fin. Yo hablé con Justo, le expliqué todo. ¿Todo? Sí. ¿Todo? Bueno, no le dije lo de mi nieto, por supuesto. Sino que todo era un problema familiar. Para no entrar en detalles, ¿sabes? Y le eché el cuento de Marta. Marta, bueno, ese es otro detalle. Ella me preocupa casi más que... No. Marta va a terminar entendiendo. Ella está bien. La preocupación mayúscula es Marisol. Bueno, con ella sí. Pipo, me perdonas, pero necesito hablar contigo ya. Bueno, yo me retiro. Gracias, Hildemaro. Aunque puedes quedarte, porque total tú eres la única persona ante quien Pipo no tiene por qué esconderme. ¿Qué pasa, Marta? Si quieres, salimos un momento y... ¿A dónde? ¿A dónde salimos? ¿A tu carro? ¿A un lugar solo y escondido donde nadie nos vea? Marta. Me parece que necesitas calmar. No, yo no me quiero calmar, Pipo. Yo estoy harta de calmarme. ¡Harta de ser la discreta Marta! La que nunca te ha hecho una escena. Porque es que eso vine, Pipo, a hacerte la escena que en 20 años nunca te hice. ¿Oíste? Porque me cansé, Pipo, me cansé de tragármelo todo. ¡Me cansé! Por favor. No. Ven acá, no, mi amor. No, mi amor, nada. Mi amor, nada. Porque eso es verdad. Soy tu amor, sí. Tu amor, pero tu amor en la sombra, como dicen los boleros. ¿Ah? Así es, ¿verdad? Yo me cansé, Pipo, ¿sabes? Me cansé de no existir porque resulta que es verdad. Es verdad, Pipo, yo no existo. ¡No existo! ¿Pero por qué dices eso, Marta? Tú para mí lo eres todo. ¡Claro que lo soy todo! ¡Todo! Yo para ti todo, Pipo, todo. ¿Y para mí qué? Dime, ¿para mí qué? Ni apellido, ni vacaciones, ni Navidad, ni Año Nuevo, ni nada. Es que ni un hijo, Pipo. Ni siquiera un hijo. Marta, tú querías tener un hijo conmigo. Nunca me dijiste. Es que nunca te dije nada, porque yo misma nunca me atreví a preguntarme nada. Nunca. Yo sola pensé que solamente tenía derecho a... No sé, a momenticos, a raticos contigo. Es que ni siquiera, Pipo, nunca me atreví a preguntarte si tú
Pero es que ahora sí te lo voy a preguntar. ¿Cuándo, Pipo? ¿Cuándo es que tú vas a dejar a tu esposa para casarte conmigo? ¿Cuándo?